Televidente, eran feliz anoche y bienvenido en nuestro programa. Buenas noches, Corsao. Un placer inmenso, trove, para nos estar junto con vos, compartiendo un tema interesante, de manera costumbre. Siempre nos avisamos un cosa, pero con nosotros, así, si siempre nos temas nada más ya interesante. Ahora nos vamos a hablar de un tema que para mucha gente está motivo de quizás de curiosidad. Pasó ainda. Aunque está algo que tiene tiempo que acaba. La que nos visa para estar más fácil de explicar. Tiene tiempo arriba al mercado. Pero no está turende. Así uso de una manera eficiente de todo lo que el tiempo ofrece. Lamentablemente, nos viaja, está busca la comodidad de nos costumbre, de nos tradición. Exactamente que visa que, por ejemplo, un teléfono celular tiene capacidad de hacer mil y un cosas y no está haciendo regularmente uso de mi tequere con menos de un 20% de lo que nos por hacer con un teléfono celular. Un teléfono celular por sorro para ir a nuestra agenda. Depende obviamente cuál modelo de teléfono, pero mi tequere que usted hace es un más simple hoy en día, tiene capacidad para nos hacer, pues no de teléfono como tal, un teléfono regular, con un buen memoria, por depende de cuál sorto de aplicación nos usa y para Kiko. Entonces, te viaja, nos tiene acceso a Google a través de teléfono, nos tiene acceso a Wikimedia a través de internet, etc. Y ahí nos abre un universo de elementos de ayudanza para nos por salir afuera y bajo diferentes circunstancias de trabajo, de estudio y de nos vida diario. Hoy en día, hoy gente está controlada en tener una compañía grande a través de un teléfono celular. Tiene gente que está así su trabajo en for de casa con un teléfono celular. Mil y un tarea. Ya. La mayoría de viajes no se usa para sacar portret, para papiar el teléfono, para usar WhatsApp, para nos hacer poco chiste, manda cosas para nos, pero nos no está así uso de tour lo que un teléfono celular a través de infinidad de aplicaciones que nos pueden que le den, que nos por así uso de chip. Ahora también acerca inteligencia artificial. Inteligencia artificial a través de un de tantísimo posibilidad, por ejemplo, ChatGPT, camínanos por así mil y un cosas. O el secreto de uso eficiente de inteligencia artificial está en el conocimiento de cómo nos por así uso de allí. Pasó de una mil y un cosas, pero está reaccionar de acuerdo con el posicionamiento que ainda nos está poniendo los meses para hacer preguntas. Si no está así, el prompt que nos avisa, de manera que nos llame, si nos avisa, o si nos hace una pregunta, una persona está así, una pregunta por el punto de vista de un cliente, esta va a contestar para un cliente. Si no está así, es una pregunta, pero mira por el ángulo del vendedor, esta va a contestar. Pero nos mester esa compa hacia pregunta. Nada complicado, simplemente nos mester siña compa atender con él. Y aquí también es parte con inteligencia artificial, no necesariamente te va a suplantar, te va a sustituir tu sorto de actividad, te conos no te mester. Device call más pasó ya de inteligencia artificial para que comida va a diseñar para tal cosa.
Nos me certine conocimiento para por así uso de todo lo que el timpa ofrece. Estas son un tiki complicada, pero a lo largo en talle complicada. Simplemente nos me ser familiarizar con él para nos por así uso de una manera más productiva de todo lo que inteligencia artificial tiene. Tal vez ahí me te recomienda tu rende que ainda está mira inteligencia artificial como algo para nan. Algo para otro gente es más fácil. Simplemente abrimos, por ejemplo, comienza con ChatGPT, abrimos cuenta y comienza a train, comienza a hacer uso de allí. Compa train, papi con él, manda a hacer cosas y vos andas a bailar con vos andas un instrumento. Pues so, lo que me está papiando. Está algo como experiencia cava. ¿Qué como experiencia de punta gente? A vos estás trabajando con inteligencia artificial. No, vos sabes, ainda no. Hopi gente, que ni siquiera sabe cómo tiene acceso a ella, pensando que está algo más complicado, lo gata un cos más fácil. Aho, me estoy tomando en serio, sí, de tal manera que nos mester comienza a enseñar cómo atender con él. Inteligencia artificial está un real inteligencia. Cada cosa que uno está puntra, si él no sabe, él busca. A través de su algoritmo, él busca. Y si no me está visele algo que él no sabe, por ejemplo, en un programa reciente que uno se conversaba con un invitado, con Avisa, él apunta, ¿quién está primer ministro de Corsao? Y él la falla. Entonces, la persona apuntrele, avise quién está. Ahora, como está una inteligencia, es la ciña, a través de información que la recibí, Dios un apuntra, es la ciña, quién está primer ministro de Corsao. Él la volve apuntra, y Dios vea, él la conteste. Di compa, son mi mesa que aviseñé. Mi mesa, esta es un real inteligencia. Él me está produciendo información, él me está ciña. De todo lo que imaginaba gente, rond mundo, una persona por más inteligente, y estás allá información de determinado grupo de gente, de su formador, de su profesor, de lo que es posible a través de. Pero, e inteligencia artificial aquí, estás hallando información de rond mundo, de diferente cultura, de diferente idioma, de diferente manera de pensar, anto. Está procesando toda la información que está haya y me está produciendo información. Que me está algo apasionante, pero te hasta tiene gente de papia de cierto temor para futuro. Pues con Cuba y bien, me está haciendo su mes. Ni un gente está haciendo. Me está haciendo su mes. Entonces, una epo llega. Este es un mundo apasionante y está algo interesante para nos ciña y para nos lesa. Para sobra aquí poco tiempo, manera él llega, poco tiempo pasado, no estaba esta papia de Google como maravilla de más grande para el mundo. No está Google tu cosa, no sabe, ya tu sorte de información. Ahora no sin algo hopi más pisá, hopi más profundo y hopi más útil, pero como tu cosa y el mundo aquí, es por lo mal usado también. Para tal motivo, nos ha invitado en nuestro programa a través de tecnología virtual, na, un conocedor de materia de enseñanza a lo largo de Hopi Tempo y que en el último año ha especializado su mes en el campo de educación enseñanza online. Me está papeando de doctor Eloy Albarrán. Doctor Albarrán llega de Trajana Corsao, junto con el doctor Stefano de Caribbean International University de diferentes proyectos. Doctor Albarrán hoy en día está residenciado en Miami, aunque con instalaciones de su universidad en Venezuela y diferentes lugares. Tiene un proyecto que está tomando lugar más interesante en Ecuador, en el momento en aquí, y tour entrenamiento online. Un mundo apasionante de enseñanza. Y doctor Albarrán ha comenzado a explorar e implementación de inteligencia artificial de enseñanza de nos grandinan. No necesariamente me está papeando de grandinan, na una edad de ancianidad, de tercera edad, manera no dice en español, pero de adulto.
adulto, puede vaya por di ya, que me puede visa 50 años, 40 años, vaya arriba, es necesidad, está fija, edad de el rancho, es cosa que te queda. Pero en todo caso, la ganos tende una entrevista que nos realiza vía de Zoom con el doctor Eloy Albarrán, que aminda y te explica cómo lo que está tomando lugar hoy en día con inteligencia artificial en el proyecto que está liderizado para enseñanza de adulto a través de inteligencia artificial. Pero me nos pasa para entrevista con el doctor Albarrán, no se va a cumplir con algún anuncio y Gis nos continúa con más. A huevo te sentí. Va a acostumbrar la que cranche brí por nada. La que luce en de en día. No la que mal costumbre te pillo enemigo. Va la que cranche brí to, seré. Va la que luce en de to, pagué. Así no te hopicos más que abo por así para bajar bo gasto de agua y corriente. Así es para bo mes, para nos tur y para nos futuro. Será lá para será? Sim, sí, nossa será. Está comitado, então ele não me deu meu doctor. Ai, Bosquiri, não preocupa. Lá para minha tabla de sabra também. De sabra? Ah, tá. Que me preco para janto. Seguro que sim. Entre 8h30 e 10h30. Então nós está preco na casa também. Você está preco na casa de sabra? Claro. E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em meu lugar aqui, você. Ei, você se bom, pô, chega lá para meta. Lá para meta, chega a ser que é bom. Inspirada en la filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance, intera una organización a vos servicio para donar a vos, vos familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo para vos viva tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur, toma contacto con Sabi Insurance. Así es mesora, pero así es a bici. Boniteza. Mundo da bonita. Wakron di po y mira cosnan bonita. Of, así es cosnan aún más bonita. Abo da bonita, así na bonita. Optic Ana, wak e diferencia. Nós estamos bem acionados e agora sim nós estamos conectados com o Dr. Eloy Albarrán, aí na Miami, para nós papia de inteligência artificial de ensinança para adulto. Doctor Albarrán, un placer tenerlo con nosotros esta noche en el programa, haciendo uso pues de la magia de la tecnología. El doctor Albarrán nos habla desde la ciudad de Miami y queríamos conversar con él a base de lo que hablamos un poco en la introducción. El uso hoy día, doctor Albarrán, de la tecnología y de la inteligencia artificial en la enseñanza, pero en este caso en la enseñanza de adultos. ¿Cómo hemos entendido que usted está trabajando en un proyecto sobre ese particular? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es la importancia en este momento de esa nueva aparición de la tecnología que aparentemente viene de hace muchos años, pero que ahora es que ha explotado y es que ahora está siendo conocida por la mayor parte del mundo? Hola Germán, qué agradable tener la oportunidad de conversar contigo y saber que tu audiencia, que es tan fiel y que durante tantos años se ha nutrido de las entrevistas que tú has hecho con personas que tienen que aportar allá a esta isla tan querida,
que me puedas permitir hablar del tema que me apasiona, que es la parte de educación. Entonces, la pregunta específicamente a la que tú haces referencia es la aplicación de la inteligencia artificial en la educación de adultos. Bueno, cuando me anunciaste lo de esta posible conversación, yo estaba recordando un escritor americano que se llama Robert Fulcher, que él escribió un libro que se llama Lo que yo debería saber, lo aprendí en kindergarten. Y yo recomiendo la lectura de ese libro porque él hace unas 10 frases que están referidas a los valores que deben manejar los niños en la edad adulta, cuando ya la gente, uno toma conciencia de la higiene, de los hábitos, del cuidado de los demás y todo eso. Y recordaba la de Robert Fulcher porque hoy en día vamos a la edad adulta y uno dice, ¿qué es lo que yo debo aprender para sobrevivir en esta sociedad globalizada y donde la tecnología está dejando atrás a mucha gente que si no realmente asume esta autopista de utilización de medios tecnológicos se queda fuera? Doctor, entonces, le interrumpo por lo siguiente. Eso ratifica ese principio de que la educación o la enseñanza entre los 0 y 4 años es vital en el ser humano. Mira, si en algo se ha puesto en relieve, y yo creo, tú sabes que yo desde hace más de 20 años manejo un preescolar aquí en la ciudad de Miami, y ellos tienen varios enfoques de lo que es la pedagogía alternativa, como es el enfoque de Montessori y de la escuela de Waldorf, y al final todas se basan en valores y en la creatividad que hay que dejarle a los niños. Y todo es la creatividad. No es tanto lo que se le enseña, sino la manera de cómo apoyar la creatividad que esos niños tengan los ayude a ir redescubriendo. Entonces, hoy en día, retrayendo nosotros a la parte de los adultos, es de que nosotros vamos cambiando con el tiempo y se dice que en promedio una persona pasa por 30 profesiones diferentes. Y cuando hablamos de esas 30 profesiones diferentes, que lo que tú estás haciendo hoy, mañana tal vez lo tienes que hacer de manera diferente o ingresar en un campo de trabajo diferente. Y entonces, para nosotros, por contemporáneos, percibimos cómo se han pasado los años y los días cada día más pronto. Como alguien decía, sentí el paso de los años cuando comencé a sentir el paso de los días. Pero es la velocidad del tiempo y del cambio. Entonces, concretando, en cuanto a la educación de adultos, la inteligencia artificial nos va a permitir a nosotros la personalización y la adaptación del aprendizaje y la educación. Es decir, cuando hablamos de que alguien dice voy a hacer una carrera universitaria y ya está en cierta edad, tal vez una pérdida de tiempo para él, porque en esa universidad no va a conseguir lo que él realmente necesita. Para esto, la inteligencia artificial, se pueden utilizar una serie de algoritmos que permiten que se diseñen programas específicamente para cubrir sus necesidades. Primer punto. Segundo, algoritmos que permiten determinar cuál es el tipo de aprendiz, cómo aprende, porque ya una persona adulta ha pasado por todas las etapas y tendrá una forma muy particular donde él siente que aprende. Y hay otras formas donde se ha sentido frustrado de que no, simplemente no aprendió. Entonces, adaptar los sistemas de aprendizaje y personalizarlo debe ser el reto de todos los que estemos en educación, y para esto tenemos que auxiliarnos en la inteligencia artificial, que no es nada más que utilizar toda esta serie de herramientas que están tratando de simular el conocimiento del hombre, pero llevado a ser de manera repetitiva, pues son máquinas, no son seres humanos. Entonces, por aquí es donde yo he estado trabajando, y sí te podría decir que hay un libro que yo publiqué hace poco que se llama Hacia una educación personalizada y adaptativa ante la disrupción de la inteligencia artificial. Y creo que
Este es un tema muy importante que nosotros tenemos que trabajarlo con mucha más profundidad. Y en nuestros países, lamentablemente, esta situación no está muy cercana porque sabes que con la inteligencia artificial se está poniendo muy en duda hasta dónde los derechos de privacidad están limitando a nuestros países celosos con la parte de la información, y eso está afectando hasta Europa, donde hay una serie de aplicaciones que los europeos no la conocen porque hay unas leyes muy estrictas de conservar la privacidad de las personas. En cambio, aquí en los Estados Unidos sí es común de que se utilicen, y por eso es que la gente se sorprende. No puede ser que en los Estados Unidos existen este tipo de aplicaciones y no hayan permisos para que nosotros podamos usarlas en nuestros países. Bueno, esa es la hacia ese estado de las cosas es que nosotros estamos yendo. Ya. Doctor, una cosa. Yo he dado algunos pininos, como dicen, algunos pasitos en el uso y obviamente como aprendizaje de las herramientas que nos proporciona la inteligencia artificial. Y una de las cosas que he encontrado como más difícil es el aprendizaje de cómo darle instrucciones para obtener el resultado deseado. Muchas veces estamos tratando de lograr algo de cualquier plataforma, de cualquier cosa que nos brinde el elemento de la inteligencia artificial, y no sabemos precisamente pedirle lo que deseamos. En este caso, cuando llegamos al punto de la gente de una edad avanzada, que quizás somos menos diestros, como los jóvenes son más dados a la utilización de estos sistemas, dependiendo, por supuesto, desde qué área la persona se haya formado o en qué área la persona se haya formado. Pero tendría la gente, en este caso, que someterse a un proceso de aprendizaje para poder inducir a la inteligencia artificial a darnos lo que deseamos. Cuando se lanzó ChatGPT hace 2 años y medio, o 2 años, en el 2021, la gente comenzó a decir que se creaban nuevas carreras y que una de las carreras era cómo darle órdenes a ese modelo de lenguaje para obtener información. Esos son los llamados prompts. Sí, de hecho, se han hecho diccionarios. Y uno cuando se mete en internet, uno más que otro está diciendo estos son los prompts que deben utilizar, copia este, pero ya la experiencia se está llevando a que, ay, se hablaba de ingenieros de prompts, que yo siempre decía, pero qué tanto ser una carrera para llevar que un ingeniero para crear unas instrucciones. Bueno, esta inteligencia artificial se ha vuelto tan inteligente que cada día necesita menos refinamientos de esos prompts. Entonces la gente lo que tiene que tener es un sentido común y mucho de pensamiento crítico, qué es lo que uno quiere, y puntualizarlo. Pero no ese desgaste que uno pensaba, oye, este prompt, esto tiene que llevar tal cosa, al menos que uno esté, por ejemplo, generando imágenes. Cuando uno va a generar imágenes, se pone como un artista que comienza con una creatividad muy específica por el tipo de imagen. Pero cuando una persona está buscando respuesta en los modelos de lenguaje, lo que tiene que hacer es muy sintético en lo que quiere. Usted quiere una respuesta tipo profesor, solicítela, actúe como un profesor. Usted quiere como un consejero, actúe como un consejero. Y entonces las expresiones a estas inteligencias comienza es cuál es el rol que usted quiere de la inteligencia. Luego haga la frase exactamente, sin ambigüedad, de qué es lo que usted quiere. Y eso lo vemos a diario. Hay gente que no sabe preguntar. Pero eso es una forma cultural de que la gente se va acostumbrando a conversar. Y cuando hace una pregunta, tal vez la persona que está recibiendo la pregunta no lo deja terminar. Y por lo tanto, esta persona cree que lo entendieron y se acostumbra a hablar así. Y hay otra cosa que sucede a la inversa. Muchas veces no sabemos preguntar. Y entonces, cuando hacemos cualquier pregunta,
y no obtenemos lo que la persona queremos que nos diga. No, pero es que tú no me estás entendiendo. No es que tú no me estás entendiendo, es que yo no me estoy explicando debidamente a la hora de hacer la pregunta. Sabes que yo me atreví a escribir un libro sobre pensamiento crítico y ChatGPT. Estos son modelos predictivos del lenguaje. El modelo está preparado. ¿Están obtenibles online, doctor? Sí, todos están en Amazon. En Amazon. El que tenga la oportunidad de buscarlo en Amazon, solamente colocando mi nombre. Ahí hay varios libros que he dedicado a esto, ¿no? Okay. Pero el punto es de que cuando una persona quiere algún tipo de información, y hoy en día eso ha evolucionado mucho en estos grandes modelos de lenguaje, él tiene que estar consciente de que el modelo le va a producir una respuesta que es la que tiene mayor probabilidad de parecerse a lo que él quiere. Ahora, estas inteligencias también inventan y toman otros datos que tal vez no son ciertos. Y hay un caso muy sonado que ocurrió hace 4 meses aquí en los Estados Unidos, de unos abogados que llevaron un caso de una línea aérea de Avianca, donde ellos señalaban que había un pasajero que había sido herido por el tránsito de uno de los carritos que surte de café en el avión, y lo documentaron con casos que le dio ChatGPT, y todos eran falsos. Y todos parecían que tenían credibilidad. Bueno, esta gente todavía está enfrentando la posibilidad de que los saquen de la barra, donde es en Nueva York. Entonces, ese tipo de casos simplemente me llevó a mí mucho a pensar de que es el pensamiento crítico. Llega la información, pero tú eres profesional, eso no puedes perderlo. ¿Cómo validas cómo se publican esas informaciones en las redes? Porque el tribunal, cuando estos abogados llevan la información, las validó, resulta que eran puros casos falsos. Y esa es la mejor demostración del peligro que hay cuando la gente cree que todo lo que salga de esos modelos es lo que les va a servir para situaciones serias. Entonces, aquí lo que hay que es, y digo yo, cuando me hablabas tú de los niños, de cómo van a aprender, mire, es enseñarlos a utilizar pensamiento crítico, hacerles ejercicio. Por ejemplo, a un niño, observa, ¿qué ves? Anota tus observaciones, hazme un análisis de lo que viste, aunque sea que lo pares en una calle, en una acera. Él tiene que estar viendo algo y tiene que tener la capacidad de imaginarse cosas para poder referirlas. Y así va a ser con todo en la vida. Bueno, más hoy en día que vamos a tener una información que no sabemos si va a ser verdad o no. Ahora, doctor, ¿cómo vemos nosotros el futuro? Quizá un poquito más desde el punto de vista humanista, un poco más filosofiando un poco. La gente que se esmera en aprender para desarrollar algún talento desde el punto de vista artístico, hablemos de un diseñador gráfico, hablemos de un poeta, hablemos de un escritor, porque con el paso del tiempo y el perfeccionamiento de todas estas tecnologías, así como el día de hoy, ya la electrónica, ya la ciencia ha hecho que muchas operaciones manuales que no son digitales han ido desapareciendo, han sido sustituidas por la implementación de la tecnología digital. Con la inteligencia artificial, todas esas cosas que el hombre tenía que hacer para hacer uso de las maravillas digitales con su pensamiento y con sus manos, hoy día ya ni siquiera eso va a ser necesario. ¿Cómo vemos nosotros la evolución del hombre en este sentido? Bueno, lo que tenemos que pensar es que como que estamos preparados para cosas más grandes que seguir repitiendo tareas. Entonces uno dice, hay algunas profesiones que son de carácter repetitivo, y la gente decía, bueno, mira, yo escribo de tal manera, y tengo tal tipo de estilo. Cuando todos esos textos se han metido en una inteligencia artificial y uno le pide, y en esos prompts le da una indicación a esa inteligencia artificial que le escriba de una manera,
Ella está asumiendo el conocimiento de miles de millones de informaciones parecidas y las repite mejor que uno, las organiza mejor, porque es una concesión algorítmica de hacer cosas con mayor precisión. Así es lo que estábamos hablando cuando alguien pregunta, que no sabe preguntar. No, estas inteligencias están preparadas para saber hacer oraciones. Y una gente que no sabe usar sujeto, verbo y predicado. Correcto. Estas máquinas sí las sabe hacer. Entonces, hay unas profesiones que si usted ve que son repetitivas, tiene que buscar la manera de cambiar de profesión. Si usted está en la creatividad, donde usted ve cosas que otros no la ven, es muy diferente y podrá auxiliarse con la inteligencia artificial. Hay otro caso muy famoso, no sé si lo han oído, de Sony, que hizo un concurso de fotografías y una persona concursó y se ganó un premio que era de $10,000. Esa persona luego confesó que esa fotografía la había hecho la inteligencia artificial. Bueno, al final él aceptó de que él iba a devolver el premio, pero eso ponía en duda, era, había que aclarar de que el concurso de fotografía no podría ser por medio de inteligencia artificial. Eso no estaba aclarado. Y ahí es donde viene un gran reto, y yo estoy trabajando con un grupo de abogados, porque viene el campo de derecho, que va a ser lo más extenso que veo, que es el derecho digital. Porque ahí se están creando nuevas leyes que tienen que regular todas estas cosas que están pasando. Okay. Por ejemplo, ya saben que hay una serie de creaciones para ver si se puede leer la memoria de las personas. Y eso está bien avanzado. ¿Qué parte de memoria? Entonces, tendrá que crearse una ley a nivel mundial de el derecho a la memoria. Okay. Tienes tu derecho. Y eso es una revolución permanente que no para, y la que uno pensaba que eso va a demorar, no, a la vuelta. Por ejemplo, hablamos de ChatGPT porque es el que más se conoce, pero yo les puedo dar por lo menos 4 modelos de grandes lenguajes que han evolucionado. Y por cierto, que creo que es un tema que vale la pena mencionar, en medicina, uno no podría decir que los médicos van a desaparecer, pero yo confío hoy en día más en un diagnóstico hecho por una inteligencia artificial, por ejemplo, las que existen, donde usted tiene una radiografía del pulmón y el médico tratante suyo puede haber tenido una gran experiencia y puede haber visto mil radiografías de cáncer de pulmón, pero cuando la contrastan con lo que existe en inteligencia artificial, usted está hablando de miles y miles de radiografías que van a permitir sacar un diagnóstico de la que usted aportó. Entonces, eso le quería preguntar, doctor. La inteligencia artificial es acumulativa en cuanto a aprendizaje. Cada caso que se le presenta va acumulando esa sapiencia, esa sabiduría para mantenerla como fuente de información a futuro. Bueno, es que justamente ahí es donde están los grandes temores de mucha gente que dice que está. Primero hay lo que se llama aprendizaje autónomo. Estas máquinas aprenden por su cuenta, así como cuando usted le habla a Alexa y está utilizando un carro de manejo automático, ellos van aprendiendo de lo que usted le está dando. Y en la medida, igualito que los prompts, usted los va haciendo ahora y ChatGPT le va a ir respondiendo cada vez más a su estilo de aprendizaje. Entonces, ellos van aprendiendo. De pronto habrán respuestas que usted dice, pero esto es un genio lo que me acaba de responder. O es una maldición lo que me acaba de pasar. Bueno, esas son unas cosas que se han denominado las cajas negras de estas inteligencias artificiales, donde no hay explicaciones de dónde salieron las respuestas, porque parecen humanas o parecen que tienen sentimientos y ponen a la gente a dudar de estar ahí recibiendo respuestas de una máquina, de una inteligencia artificial como es, o se trata de un humano. Entonces, esta evolución que no termina, en la medida en que sigamos sacando información y se sigan incorporando estos grandes modelos, porque esos modelos son muy costosos, son de muchos parámetros, pero cada día se pierde el número de parámetros que se van incorporando
para que tenga capacidad de dar mayores respuestas. Ya. Hay la posibilidad, obviamente, hay muchas cosas todavía por descubrir y el futuro es hoy en cuanto a esa tecnología que se está desarrollando tan vertiginosamente. Pero doctor, de acuerdo al conocimiento que usted tiene, ¿hay alguna posibilidad, se ha escuchado hablar de en algún momento la pérdida del control de la inteligencia artificial? Eso es un gran temor y hace poco, hará ya 6 meses o 8 meses, cuando se reunieron, comenzando por Elon Musk y los representantes de todas estas inteligencias artificiales, Sam Altman, los que comenzaron con este proyecto era, oye, como que lo dimos a conocer muy rápido, como que se nos está yendo de la mano, ¿cómo es posible que estemos hablando de aprendizaje autónomo, que nadie está haciendo nada y esas máquinas están aprendiendo? Por supuesto que eso ha creado un gran temor y como han sido disruptivos, porque eso está planteando permanentemente una serie de debates que de esto podríamos estar hablando mucho, por muy largo tiempo, justamente porque yo aquí vivo viendo todas las cosas que van ocurriendo en el día a día con la utilización de inteligencia artificial. Te pongo este ejemplo. En el aeropuerto de San Francisco, que van más de 100.000 usuarios diarios, hubo una huelga de todos los baristas, toda la gente que servía café. Y hubo unas cafeterías que sacaron unos robots. Y esos robots atravesaban todo el grupo de gente a llevar el café. Eso puso en duda. Ah, estos son unos rompedores de huelga. Entonces, el derecho a la huelga se va a proteger contra las máquinas. Se tiene que un robot tiene un promedio de sustitución de 1.000 personas. Entonces uno dice, ¿valdrá la pena preservar esos derechos de huelga en ese nivel o no? Eso hay que pensarlo. Y entonces ahora tendremos grandes pensadores diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo que se haya que preservar. Y ahí vuelvo al tema del derecho digital. Ya. Doctor, ¿qué pasa con los derechos de autor, por ejemplo? Si yo como proveedor de servicios que soy, yo elaboro un trabajo haciendo uso de la inteligencia artificial en su totalidad y así lo entrego, como usted me ha dicho, que han surgido casos incluso hasta de discusión jurídica por una mala utilización de la inteligencia artificial. Ahora, si yo hago un trabajo en un tribunal, por ejemplo, en un caso jurídico, ¿cómo se ven esos derechos de autor? El caso de los derechos de autor no está irrespetado por la inteligencia artificial. Nosotros estamos hablando de que esa inteligencia artificial no va a repetir textos como uno lo hace cuando usted llega y escribe un artículo copiándose de Google. Lo escribe y lo transcribe. Usted agarra de ahí 12 o 15 palabras y los mete otra vez en Google y descubre que es un plagio. Pero en el caso de la inteligencia artificial, no. La inteligencia artificial, de acuerdo al prompt, a las indicaciones que usted le ha pedido, él le va a escribir en ese carácter. Pero la predicción del tipo de palabras y el orden es para que haga millones y millones y no hay una forma de que salga uno igualito al que le dieron a usted. Entonces, hoy en día, que se ha venido atribuyéndose ese tipo de problemas. Por ejemplo, en España, que hubo una novela que el actor de la novela necesitaba terminar unos capítulos para que culminara la novela y él no la quiso hacer, la hicieron con inteligencia artificial. Decía que le habían violado el derecho de autor, pero no ocurrió nada ahí, eso fue un juicio y él terminó la novela. Es decir, esto es la creatividad. Y el que venga utilizando, vuelvo al punto, inteligencia artificial lo que tiene que cuidar es el pensamiento crítico. Evaluó la información que le dio. Si usted la evaluó de una manera que usted considera que tiene validez, úsela, pero de resto no tenga complejo de que eso fue copiado de ChatGPT, porque en las universidades han sacado varios modelos para detectar plagios de artículos, de revistas y de libros, no son concluyentes. Yeah. Pero mi reflexión sobre ese punto es,
¿Por qué se va a ir a lo escrito? Váyase sobre lo real. El escritor, que era lo que pensaba, porque usted está evaluando, es un papel. Entonces uno está persiguiendo, como pareciera que uno quiere perseguir al ratón y acabar con el templo. Porque al final, ¿cuál fue la creatividad que tuvo este señor? Que no sea lo que yo quiero comprobar de que se lo sacó de ChatGPT. Porque para haberlo sacado de ChatGPT, tuvo que haber tener alguna experiencia en la utilización de los prompts, de la manera de preguntar. Yo creo que ahí está el secreto del asunto. Doctor, ya para finalizar, en este momento, ¿qué hay concreto para la utilización de esta nueva tecnología en el aprendizaje de los adultos, tal cual como hablamos al principio? De acuerdo a su respuesta inicial, vemos que hay un horizonte que se abre, un nuevo horizonte para los adultos, incluso los adultos mayores, que está concreto hasta este momento en ese sentido. Mira, yo no he conocido, salvo algunas instituciones en países más desarrollados que el nuestro, particularmente yo me puedo referir en Venezuela, que estuve hablando con las autoridades de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que es una de las universidades más grandes de América Latina. Entonces, el problema es la masificación, porque nosotros, para hablar de adultos, tenemos que hablar de que es una persona pensante, que tiene experiencia, que tiene su tiempo limitado, y él sabe en qué se quiere formar. Entonces, la forma de dar ahorita educación permanente a adultos, si no se toman los criterios de personalizarla en cuanto a lo que quiere y adaptarla a su tiempo y a su capacidad de aprender, no se va a hacer nada. Entonces, creo que tenemos que buscar es que esta educación para adultos sea por medios digitales que permitan la individualización y olvidarnos de esos grandes depósitos de personas en un salón de clases para darle un contenido similar a todos y pensar que todos son iguales. Bueno, doctor, el tiempo se nos ha agotado, pero creo que hemos tenido una charla muy instructiva y muy inspirativa, sobre todo para la gente que en este momento tiene tantas inquietudes para hacer uso de esta nueva tecnología. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que nos veamos pronto a través de esta. Bueno, mucho mejor si nos vemos personalmente, por acá lo esperamos. Pero en todo caso, que nos mantengamos en contacto para seguir haciendo uso de ese conocimiento que usted nos puede dar. Oye, agradecido por la invitación y espero verlos pronto. Muchas gracias. Un placer. Televidente no está back como hace unos programas Bonocci Corsauna, no nombre de Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una organización que a lo largo de su año de existencia ha acumulado una experiencia inmenso arriba terreno de cuido, arriba terreno de laboratorio, que complementa con la formación de nos profesionales, de esta forma el equipo, el team de Lab de Med, está crea espacio para buscar un resultado confiable. Un resultado que está producto de años de estudio junto con una filosofía de responsabilidad y además de flexibilidad. Así no aporta un resultado confiable. No solamente flexibilidad en el sentido de lo que está horario, de lo que está, no está round corsado para estar más cerca de vos, pero aún así, si vos no puedes llegar, sécanos. No está llega cerca vos, pues no estaba ahí. Te den vos porticas con un laboratorio en vos servicio. Lab de Med, Laboratorio de Médicos. La nombre de Bombini Supermarket, Camila, no está invitado para así compras en un ambiente douche, de un ambiente great y con un servicio extraordinario. Bombini Supermarket tiene un sistema y un servicio para complacernos, para malcriarnos, para vos sentir una casa. Existe un post sumamente importante, usted hasta siempre nos avisa Bombinita, el lugar ideal para sobra Bombinita Bocas, seguro. La nombre también de Sambil, si no acuerdo que Sambil está mantener cada día más y más calendario de actividad para cada mes como un de su motivo principal de team de marketing de Sambil, crea
un calendario de actividad Nancupor brinda pavo no solamente turnos actividad ta match vivencia de tu día arriba nos comunidad de Corsao, pero nos te busca de manera de así es familia feliz, contento para vos allá en Zambil, no solamente el lugar ideal para vos así compras, pero un lugar para vos reunir en familia, compartir con amigos y nos a pensa ya por de basta tiempo arriba nos grande y nos a idea ya son de nos grande que un día caminda inter Corsao, a buen día ta tumba para Zambil. Pasina va a disfrutar de echar a son musical de nos grande y nos mira con Nantagosa, contento de baile, de música y de un tremendo ambiente. Pasó Zambil está más que un shopping mall, más que un centro comercial. La nombre también de Óptica Ana, caminda por Santa Jaya, es servicio único de nos profesional y equipo de último tecnología. Óptica Ana tiene una filosofía de trabajo que está diseñada para así, posible que vos mira la vida más bonita. Vos sacó un profundo de cosas que está. Una empresa que está piensa no solamente en dar un servicio, pero aquí nace la palabra valor agregado. Está ahí. El valor agregado está no solamente cumple con el servicio de dar cuido, brillo que puedo hacer, examen que puedo hacer, pero así posible para disfrutar de la boniteza de vida. La vida está demasiado bonita, mes, pero vos me sé, tiene capacidad para guá que sí. Y ahí está el esfuerzo de entera familia, de Óptica Ana, de un corazón de Salina. Até. A uovo da sentir. Va acostumbrar. Lague crunch abrir. Por nada. Lague luz acender. Tem dia. Não nada mais acostumbrar. Tamo pilho inimigo. Va lague crunch abrir, to. Serê. Va lague luz acender, to. Pague. Assim não tem roupa e cosmasco. Abo por assim. Pa barra bo gasto de água e corriente. Assim é pa bom mês. Pa nos tur. E pa nos futuro. Chenai ya sabrá ahorita el gran día, no olvida que Cork and Forks te iba a Sina un viaje más en su 19 edición. Compartí nos tour de familia con el team de Bracaput, Meimei y de Licores Maduro, con un viaje más a un junto para 13, un evento gastronómico, un evento musical, un evento para distraer, divertir y saborear. No solamente vienen de Masha Hopi país de mejor calidad, for es más simple, es un más sofisticado de diferente país, pues acorda, cada país tiene su manera de trabajar vía y cada marca y cada tipo de vía y pa esnanco ta amante de vía ta una oportunidad ideal y esnanco no conoce de vía ta es oportunidad más ideal ainda pa siña. Pasó Einan tiene un equipo completo de gente que conoce profundamente el arte de vía pa así na vos tan posiña un tiki más y saborea el vianan delicioso cu licores maduro ta distribuí y el plato nan justamente cu el maridaje ideal es un cu ta match cada comida cu el vía que vos te vas a saborear. También se nos ha recomendado reservar la noche de ya sabrá o 4 de noviembre, compra un ticket allá en Vandentuil, también en Mansings Caminada, o a través de Caribbean Ticket Shop, o en la puerta, vos puedes añadirle también, pero me te recomendaba, si acaso vos tenés necesidad de guardarte el último día para comprar una puerta, pero de lo contrario, compré a tiempo, asegurar el lugar, asegurar el ticket y evitar, como digo, para del rey o algo así, no, simplemente compra el ticket y ya vos te clapa a disfrutar el evento gastronómico de cada año, Corks and Forks. Una entrevista hop interesante con el doctor Albarrán y algo que nos tiene que para qué tú naye de con nos por comenzar así uso de todo lo que inteligencia artificial está brindando, está ofrecenos para lo que está trata formación, enseñanza.
tiene un campo infinito que nos puede así uso de ye. Yo no andan que pe sintonía y tenga nos próximo programa para nos volver topa y visa otro. Buenas noches, chicos.